Y bueno, vamos al tema de hoy, que es el gran anuncio a las iglesias. Abramos nuestra Biblia en Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 4 al 8. Y nos dice así la Biblia, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí. Que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso como introducción este es el gran anuncio a las iglesias. Eh, si vemos nosotros en el versículo 4, había siete iglesias en Asia a las cuales se les hizo este anuncio. Y vamos a tratar el tema de las iglesias, las siete iglesias, un poco más adelante, en otros pasajes. Cuando nosotros estudiemos las siete iglesias. Es la iglesia de Éfeso, de Teatira, La Odisea, Esmirna, Pérgamo, etcétera, eh, nos, dará, nos daremos cuenta que son representativas de todas las iglesias de Jesucristo en todo el mundo, actualmente también. Y vamos a estudiar por ahora el gran anuncio. ¿Cuál es el gran anuncio anunciado o proclamado a las iglesias del mundo? En primer lugar, tenemos en el capítulo 1 del versículo 4 al 5, el primer anuncio. En primer lugar, ¿cuál es? Nos dice el versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. ¿Cuál es el primer anuncio? Dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Nosotros como iglesia. Debemos saber que podemos experimentar gracia y podemos experimentar también paz. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa gracia? Bueno, gracia es el favor o las bendiciones de Dios, el favor inmerecido de Dios, el regalo primeramente de la salvación que Dios nos dio cuando entregamos nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo que significa que Dios tomó un papel activo en nuestra vida, Él nos sigue cuidando, Dios se sigue preocupando por nosotros, Él sigue proveyendo todas las cosas buenas y beneficiosas de la vida para nosotros, ya sean físicas, materiales o espirituales. Ahora, hermanos, no nos merecemos la gracia de Dios. Es un regalo no merecido. No nos merecemos la salvación y no nos merecemos mucho menos que después de habernos dado Dios la salvación en Cristo Jesús, todavía todos los días Dios en su gracia nos quiere seguir bendiciendo. Y es por eso que dice el versículo, gracia y paz a ustedes, a mí, a nosotros. Dios nos ama y por lo tanto, porque Dios nos ama, Él nos baña con su gracia, Él nos llena de su favor y Él nos llena con todas sus bendiciones. También encontramos otra palabra que se llama paz. Paz. El mundo necesita paz, no solamente de las guerras y de los conflictos, no solamente oramos por la paz en Jerusalén. Falta paz en Ucrania y en Rusia, con los hutis en Yemen y en fin, todas las guerras que hay en el mundo. La Biblia también nos habla de una paz interna, una paz interior, esa paz que no nos las puede dar el mundo, que solamente Jesucristo nos las puede dar. Esa paz con Dios y con los hombres también. Dios nos ha dado una paz que sobrepasa entendimiento, repito para que podamos estar en paz con Dios y para con todos nuestros semejantes. No necesitamos estar peleados con los hermanos, con la vecina, con el vecino, no. Ya no tenemos que sentir que Dios está lejos de nosotros. No podemos estar pensando que Dios es malo. Y, y esto lo piensan muchos cristianos, que Dios está buscando solamente condenarnos, castigarnos, y cuando a un cristiano le pasa algo, no falta la persona tan inmadura que llega y te dice: seguramente es un castigo de Dios. ¿Verdad que sí pasa? O si tienes un cáncer, una enfermedad. Miren que ha habido gente que dice: está pagando los pecados de los padres o de los abuelos. No hay nada más antibíblico, más condenatorio, más fariseaico, legalista que un cristiano. Nunca te atrevas a decir eso. Dios no está en busca de toda oportunidad para castigarnos y condenarnos. Dios busca solo una cosa con nosotros, y eso es la paz, hermanos. Tenemos y podemos tener paz: paz con Dios y paz entre nosotros mismos. Y así vamos al número uno, porque aquí dice la Biblia: gracia y paz a vosotros del que es el que era el que ha de venir. Vemos nosotros, número uno. La gracia y la paz vienen solo del Dios eterno e inmutable. Si quieren pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Número uno. La gracia y la paz vienen solo del Dios eterno e inmutable. Ahora notemos cómo se describe en el versículo cuatro. Vamos al versículo cuatro que dice: el que es. El que era y el que ha de venir. Dios es. Dios era. Dios vendrá el que ha de venir. Son tres enseñanzas muy importantes. Dios, el inmutable y eterno, es el que es, el que era y el que vendrá. Él es el Dios que no cambia cuando decimos dios inmutable es el que no cambia él es el dios infinito el único dios viviente y verdadero hoy es como era hace dos mil años hoy es como era hace seis mil años hoy es como era hace cien años dios no ha cambiado por eso dice la biblia Dios el que es y que era es inmutable, no cambia, sí cambia su forma de cómo tratar a, a los a, a, a los seres humanos. El día de hoy ya no abre mares rojos, ya no manda maná del cielo como en el desierto con los con los hebreos. Dios dice habiendo hablado en hebreo muchas veces y de muchas maneras, ahora en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el hijo bien número dos nos dice también la Biblia que la gracia y la paz vienen solamente del Espíritu Santo así así nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios es el único que nos puede dar esa gracia esa paz que provienen de Dios notemos cómo dice en el versículo cuatro dice y de los siete espíritus que están delante de su trono. Vean cómo dice los siete espíritus. ¿Acaso Dios tiene siete espíritus? La respuesta es no. El número siete en la Biblia significa o simplemente significa completo. El número siete es el número perfecto en la Biblia. Nos habla de la perfección de Dios. Entonces... Los siete espíritus significan el Espíritu Santo en toda su plenitud. El Espíritu Santo está ante el trono de Dios en toda su perfección. ¡Qué precioso! Es el Espíritu de Dios el que vive y el que está adentro del creyente para llenarnos, para llenarnos con la gracia y con la paz de Dios. Número tres, vemos también en este versículo que la gracia y la paz vienen de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que a, el que ha de venir, ¿sí? Y de los siete espíritus que están delante de su trono. La gracia y la paz es Cristo quien la trajo a nuestras vidas, quien la trajo aquí a la tierra. Vamos a leer algunos versículos. Si quieren poner los versículos en pantalla, por favor. Y si ustedes me quieren acompañar, vamos a leer algunos versículos acerca de esta gracia y de esta paz que sobrepasan todo entendimiento. En Juan 14, 27 nos dice la Biblia, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué nos pide Dios? No tener miedo. Hermanita. Ya no ande tan miedosa, tan temerosa de que la van a asaltar, la van a robar, sacar a su casa, le va a pasar algo a su hijo, a su hija. No podemos tener miedo. Ahora, con lo que está pasando, mi hijo Estefano, hay algo que Dios nos da, hermanos, y se los doy como testimonio. Después de tantas malas noticias que hemos oído en los últimos días, hoy tuvimos una leve, leve. Buena noticia, ¿sí? Y este, y se las voy a contar al final. Gracias a Dios, pero sigue enfermo. Pero, hermanos, yo no puedo estar con miedo, y si se muere, y si no resulta la medicina, y si no le sirven los quimios, y si y le pasa esto, y si le pasa aquello. No podemos tener miedo, hermanos. Por eso Dios nos dio de su paz. Por eso dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Duele ver a un hijo enfermo, duele ver a un hijo en cama, irlo a ver al hospital y verle su mirada que está sufriendo, duele, pero no podemos tener miedo, hermanos. En Juan 16, 33, dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Les pregunto, hermanos, ¿qué dice la Biblia? En el mundo tendréis prosperidad, lujos, yates, Mercedes-Benz, viajes, prosperidad, sanidad ante todas las enfermedades. ¿Eso dice su Biblia? Bueno, aquí mi Biblia dice. En el mundo tendréis aflicción. ¿Ya lo entendiste? ¿Y por qué los cristianos sufren? ¿Y por qué los cristianos les va mal? No a todos, ¿verdad? Porque también Dios promete grandes prosperidades y grandes bendiciones al que anda como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero en el mundo los santos tendremos aflicciones, ¿sí? En Efesios 2, 14, nos dice la Biblia, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y finalmente en Colosenses, capítulo 1, versículo 2, nos dice la Biblia a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Qué le pide Pablo a estos hermanos? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué le pide Dios a usted, hermano? ¿Qué pide Dios por usted? ¿Qué le quiere dar Dios? Gracia y paz. Gracia y paz. Más gracia, más gracia, más gracia. Siempre tenemos que estar orando. Si vamos a buscar un trabajo, Señor, dame gracia. Si vas a meter 20 currículos a diferentes empresas, Dios, dame gracia. Hay una torre así de currículums antes que el mío. Dame gracia. Que vean el mío antes que los demás. Dios, dame gracia en el hospital con los doctores. Dios, dame gracia con las enfermeras. Dios, dame gracia en el despacho. Dios, dame gracia para ganar este asunto. Hermanos, pidamos gracia de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el versículo 5 al 6. Regresamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6. El segundo anuncio, ¿qué nos quiere anunciar Dios? Que Jesucristo es el gran Salvador, el gran Redentor. Nos dice, y de Jesucristo, leamos la Biblia, por favor. Versículos cinco y seis Apocalipsis y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea gloria e imperio por los siglos. De los siglos. En estos dos versículos se declaran cinco grandes cosas acerca de Jesucristo. Vamos a ver cinco cosas que se declaran solamente de nuestro gran Salvador Jesús. Número uno, Jesucristo es el testigo fiel. Así lo dice el versículo cinco. ¿Qué significa que Jesucristo es el testigo fiel? Ustedes saben que hay testigos que mienten, hay testigos que echan mentiras. En los juicios luego hay gente que compra testigos falsos. Pero aquí la Biblia nos dice que Jesucristo es el testigo fiel. Significa que podemos depender de él, podemos confiar en lo que Cristo dice. Si vemos nosotros en Juan capítulo 8. En el versículo 14, si nos quieren poner ahí los versículos bíblicos, eh, y en Juan 18, 37, la Biblia nos dice: Jesús respondió y les dijo, Juan 18, catorce, Juan 8, 14, perdón. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Qué dice Cristo? Yo doy testimonio acerca de mí y mi testimonio es verdadero. Cuando estaba Jesús con Pilato, se acuerdan en Juan 18, 37, le dijo entonces, Pilato, ¿eres tú rey? ¿Qué le respondió Jesús? Tú dices que yo soy rey y para esto he nacido. Y para, eso estoy, y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Cristo fue el lunático, el mentiroso, el loco, el confundido más grande psicópata de la historia, hermanos, o Cristo fue lo que dijo ser. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No podemos decir que fue un gran maestro, un gran gurú. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué otra cosa aprendemos de Cristo? Número dos, Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Ya lo vio? Versículo cinco. Se ha preguntado muchas veces. ¿Qué significa que Jesucristo es el primogénito de los muertos? Bueno, es muy fácil. Significa que Jesucristo es el primero que resucitó y que nunca más tuvo que morir. Las palabras primogénito o nacido primero, que es la verdadera eh, traducción, significa el primero en la clasificación. O sea, Cristo fue el primero que resucitó en su resurrección y después de Cristo que resucitó en su resurrección, que bajó al paraíso y se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, todos nosotros cuando morimos resucitamos en Cristo, pero Cristo fue el primero, el primogénito, el ser supremo, el preeminente en la resurrección. Todos nosotros los creyentes Vamos a resucitar para vivir con Dios eternamente, hermanos. Él resucitó, él conquistó la muerte, y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Número tres, a Jesucristo en el versículo cinco se le menciona como el soberano de los reyes de la tierra. Así dice, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto? Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y ha exaltado a la diestra del trono de Dios. Bien, significa que si Jesucristo es el soberano de los reyes, Él está arriba de Andrés Manuel López Obrador en México. Arriba de Javier Milei en Argentina, arriba de Maduro en Venezuela, arriba de Zelensky en Ucrania, arriba de Biden en los Estados Unidos, arriba de, Put de, de, de Putin en Rusia, en fin, podríamos mencionar al rey Carlos de Inglaterra, dice que él es el soberano de los reyes de la tierra. Soberano significa el que tiene control, al que no se le escapa nada, que está en perfecto control de todas las cosas, ¿sí? Él está el perfecto control de mi hijo que está en el hospital, él está el perfecto control de todo. Jesucristo ha resucitado entre los muertos y exaltado al trono de Dios, repito. Él gobierna y está en control de todas las cosas. Jesucristo está en control. ¿Lo puedes entender? Nos podemos preguntar muchas veces. Si Dios está al control de todas las cosas, ¿por qué no regresa a Dios? ¿Por qué no endereza todo el caos y toda la maldad del mundo? ¿Por qué no termina ya con toda la maldad? ¿Cuántos niños están violando? ¿Cuántos niños están vendiendo? ¿Cuántos niños están prostituyendo? ¿Cuántas mujeres están golpeando? ¿Cuántas tratas? ¿Cuánta maldad en la tierra? ¿Cuánta tortura? ¿Cuánto homicidio? ¿Cuánta muerte? Y podemos ir a segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9. El Señor no ha hecho nada de esto por lo siguiente: dice la Biblia, el Señor. No retarda su promesa, según algunos, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, hermanos. Unos dicen, es que, pues desde hace dos mil años dijo que ya iba a venir y no ha venido. Y yo ya les expliqué la semana antepasada que cuando dice he aquí yo vengo pronto, no significa que iba a venir en esos días, pronto después de que Juan lo escribió. Significa que cuando él venga, dos mil años después, cuando él venga y se manifieste entre nosotros, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, hermanos, va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. Muchos dicen Dios ya se tardó. Pero no, para Dios un día son mil años, mil años es un día. Para Dios, desde que murió su hijo hace dos mil años, han pasado dos días. Para nosotros, dos mil años. Para Dios, <laughs> dos días. ¿Sí? Jesucristo está demorando su regreso por la razón, hermanos, de que... Hay muchas personas todavía que se pueden convertir. Muchas hermanos. Muchas. Hay mucha gente que necesita escuchar de Dios. ¿No creen que sería justo que Dios tardara un poquito más en venir para que se convierta tu tía, tu prima, tu hijo, porque estás orando tanto a Dios? Eh, por tus seres queridos. Hermanos, eh, Él va a gobernar, Él va a traer su reinado de justicia a la tierra y Él, hermanos, no tarda, pero hasta el momento Dios sigue esperando que cada uno de nosotros, su iglesia, sigamos predicando, anunciando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Algunos versículos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Si pudieran abrir sus Biblias en estos versículos. Y vamos a leer 1 Timoteo 1, 17, Apocalipsis 11, 15 y Apocalipsis 19, 16. Pero nos dicen 1 Timoteo 1, 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos. De los siglos. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ¿qué más aprendemos de Jesucristo? Después de que vimos estos tres enseñanzas del Señor, vemos también número 4, el versículo 5 de Apocalipsis 1, 5. Número cuatro nos dice que Jesucristo nos ha redimido. Dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Él nos amó y nos lavó de los pecados con su sangre. Ahí la palabra amó está en tiempo presente en el idioma griego, hermanos. ¿Sí? Y esto significa que Jesucristo siempre nos ama. Nos amó en el pasado, nos ama en el presente y nos seguirá siempre amando. Y dice no solamente nos amó, dice nos lavó. Nos lavó. ¿Sí? Nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Esta palabra lusanti significa estar suelto, liberado del pecado y solamente solo la sangre de Cristo nos libera de todo pecado. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nuestros pecados en la cruz, quitó nuestros pecados, ahora somos libres del poder del pecado, somos aceptables a él, derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiésemos ser redimidos, comprados, perdonados, liberados de todo pecado y de toda maldad. Si tú hoy no has nacido de nuevo, yo te invito a creer en este mensaje de aquel que te amó, que murió, que resucitó, que derramó su sangre, cada gota de sangre, para que tú puedas venir hoy y ser salvo. Hoy cree en este mensaje el que nos lavó, el que nos limpió, el que nos perdonó, el que nos hizo reyes y sacerdotes, aquel que fue el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra, dice esto. Y tenemos aquí en Colosenses, tenemos dos versículos que quiero compartir con ustedes. Eh, veamos solamente uno, dice Colosenses 1. 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la quinta cosa que aprendemos de Jesucristo, la vemos nosotros en el versículo seis. Vamos al versículo seis, que nos dice: Y nos hizo reyes y sacerdotes. Digan, yo soy rey y soy un sacerdote. Ya lo dijo, es que es lo que eres. Tú eres un rey y eres un sacerdote de Dios. ¿Qué significa reyes? Bueno, se quiere significar un reinado, un gobierno, alguna autoridad. Y responsabilidad que involucra vigilancia, gestión, supervisión y gobierno. Inicialmente, hermanos, Dios creó a Adán y Eva para sojuzgar y llenar la tierra. Eso significa gobernar la tierra. Pero ahora nosotros somos los reyes y los sacerdotes del Señor. La Biblia nos dice... Que después de esta vida, a pesar de que ya somos reyes y sacerdotes, después de esta vida, cuando Cristo venga al mundo, nosotros los creyentes reinaremos con Cristo. Escuchen, vamos a tener puestos de gobierno, vamos a ser vigilantes y administradores de los asuntos. De todo el de todo el universo a lo largo de toda la eternidad. Veamos algunos versículos que van a confirmar este principio bíblico, y si nos quieren poner los versículos en el PowerPoint, por favor, ahí los tenemos. Son bien importantes estos versículos, y nos dice en Mateo veinte veintitrés. Él les dijo a la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizados. Seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, como le dijo Jesús a los hijos de Zebedeo, no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. En otras palabras, hay quienes se van a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Te pregunto: ¿serás tú? ¿Seré yo? Solo nuestro Padre que está en los cielos lo sabe, y tiene mucho que ver con nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra santidad, nuestra entrega, nuestro, híjole, nuestro servicio a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo. Leemos también en Romanos ocho 16 y 17 que dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis, dice Pablo, que los santos han de juzgar al mundo? Sí, hermanos, estaremos con Cristo juzgando a toda la humanidad. A ti y a mí se nos va a dar la posición de juzgar al mundo. Y dice, ¿y si, el, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, le exhorta a los corintios y les dice, sois indignos de juzgar, de juzgar cosas tan pequeñas. Digo, hermanos, si ahorita no pueden ustedes juzgar cosas tan pequeñas, ¿cómo van a juzgar allá arriba en el cielo? ¿Y saben por qué no saben juzgar cosas tan pequeñas? Porque no tienen sabiduría, porque no viven en la palabra de Dios, porque no leen la Biblia. Hermanos, vivan en la Biblia. Lean la Biblia, mediten la Biblia, memoricen la Biblia. No podemos dejar de memorizar la Biblia. Yo, este día me memoricé tres versículos. Y yo le digo a mi esposa: A ver, a mi amor. Y a ver, te voy a decir tres versículos de memoria. Está ahí, ella me los. Y está y se los digo. Y hermanos, nunca dejemos de memorizar. Si queremos una mente brillante, una mente sabia, una mente llena de sabiduría. Memoricen la Biblia, memoricen las Sagradas Escrituras. Apocalipsis, eh, bueno, según Timoteo 2:12, tenemos también, dice: Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos Él también nos negará. Apocalipsis 2:26 al 27, dice: Al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, esto va a ser en la era de, 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 del anticristo y por la palabra de Dios, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Es muy interesante, pero los del califato, los musulmanes extremistas palestinos, jamás. Y, y, y ISIS y Hezbollah y todos estos grupos extremos que llevan el, 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 la religión musulmana al extremo no Decap, decapitan a sus a los soldados que capturan les cortan la cabeza no solamente les cortan la cabeza sino que las venden por cientos o miles de dólares en el mercado negro es como si fuera un trofeo para ellos impresionante yo estoy seguro que cuando sean decapitados en el tiempo de la bestia y del anticristo, es parte del mundo musulmán y parte del mundo europeo, y van a aplicar esas técnicas de decapitar a la gente, tal y como lo están haciendo ahora ellos con sus enemigos, que es Israel, ¿no? Y luego dice por sacerdotes, hermanos. ¿Qué significa sacerdotes? Sacerdote es una persona que accedía a la presencia de Dios en nombre del pueblo, ofrecía sacrificios en nombre del pueblo a Dios y era el único. Que podía eh, eh, presentarse y expiar los pecados del pueblo delante de Dios, una vez al año, ofreciendo palominos, borregos, vacas, becerros, lo más limpio del ganado, lo más limpio de, de los corderos, etcétera. La Biblia dice que ya no hay sacerdotes. Por eso en la Biblia no existe el confesarnos con un sacerdote. Si alguno hubiera pecado, Primera de Juan 1:9. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino los, sino lo, sino las de, la, los de todo el mundo, dice su palabra. La Biblia dice que tú eres sacerdote, hermana, hermano, somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Tenemos acceso a la presencia de Dios en cualquier momento. Ya no necesitamos que un pastor interceda por nosotros. Ya no necesitamos que a alguien le confesemos nuestros pecados. Tú eres un sacerdote. No necesitas un mediador. Los creyentes pueden ofrecer sus propias oraciones, alabanzas, adoraciones y acciones de gracias y ofrendas a Dios. Cada vez que tú el domingo vas a la iglesia y cantas alabanzas a Dios, estás ofreciendo como un sacerdote sacrificio a Dios. Siempre les digo a los congregantes de nuestra iglesia en Querétaro, lleguen a tiempo, en el momento que comienza la primera alabanza, porque somos sacerdotes y tenemos que ofrecerle alabanzas, fruto de labios que confiesen su nombre. Miren, la alabanza no es alabanza hasta que es oída. Tú no puedes decir estoy alabando muy dentro de mi corazón. No. Tú puedes adorar a Dios en tu corazón, pero la alabanza es horizontal en la Biblia. Se oye, se escucha, es vívida, es manifiesta. La oración es intimidad con Dios. En la alabanza declaramos entre los hermanos las grandezas del Señor. Hay unos que aplauden, unos que levantan las manos. Unos que danzan, ¿es antibíblico? No, no es antibíblico. Todas son manifestaciones bíblicas de cómo se debe de alabar, de cómo se debe de adorar a Dios. Nadie critique cómo alaban otros a Dios. Hay unos que alaban bien chistoso y se mueven así, bien chistoso. Otros le hacen así, ¿verdad? Otros saltan, otros otros están bien tiesos. Parece que les dijeron, engarrote se me hay este parece que les que están jugando a, 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 las, a las congeladoras verdad porque no manifiesta ninguna clase de emoción alabar a dios somos sacerdotes hermanos david danzaba dicen y trajo el tabernáculo y, y, y muchos creen que ese, esto es algo de los pentecostales de los carismáticos bueno ellos lo practican más no, hermanos, es algo que está en la Biblia. En la Biblia se manifiesta el aplaudir, levantar las manos con salterio, con arpa, con danza, dice la Biblia. En fin, Dios se agrada del que alaba con todo su corazón. Yo le quiero exhortar a que cuando alabe a Dios, se emocione porque Cristo está vivo. Cuando vamos a alabar a Dios los domingos no vamos a un velorio, hermanos. ¿O qué acaso alguien te dijo que estás en un velorio? Entonces, ¿por qué tan serio, no? Estás ahí, ¿verdad? Serio, serio, canta y danza al rey que viene pronto y con tu cara de 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 parece hacer un velorio, hermana, hermanito. Y le preguntas, "Hermano, ¿tiene gozo?" Sí, pero muy dentro de mi corazón. No, 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 hermana, hermano, díganle a su cara que está gozoso. En fin, eso somos somos los reyes y los sacerdotes. Entonces, cantemos alabanzas a Dios, ¿sí? Y adoremos al, al, al Señor. Nos dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2.5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay otro pasaje en, en, en Hebreos 13, búsquelo, que dice la Biblia, que ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo alabar a Dios, sobre todo cuando hay pruebas y dificultades. A mí me, me, me bendijo tanto. Cuando veníamos ayer de México de ver a mi hijo y no habían buenas noticias ayer, este, me dijo Celia, vamos a alabar a Dios. Y, y no nada más cuando todo esté bien, vamos a alabar a Dios. Empezamos a orar y empezamos a alabar a Dios. Y wow, hijo, hizo una gran diferencia, hermanos. Hay gente que se agarra la botella, se agarra el pomo, se agarra el, el toque de marihuana, se agarra el perico de cocaína, se agarra el, el cristal no saben refugiarse en aquel que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tercer anuncio, versículo, siete, número tres, versículo siete, 1, 7, número 3, versículo 7, Apocalipsis 1.7, que nos dice la Biblia, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y... Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese es el tema de Apocalipsis, hermanos. Este es el tema de Apocalipsis. La venida nuevamente de Jesucristo y la justicia. Y el juicio que él va a ejecutar en la tierra. No tarda. Jesucristo vendrá otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo vendrá otra vez. Y cuando Jesucristo lo haga, dice la Biblia que cuando Cristo vuelva a venir a la tierra, van a pasar dos cosas. ¿Cuáles son? Número uno. Todo ojo lo verá. Versículo 7 he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Habrá una demostración de la gloria de Cristo cuando venga a la tierra. Si pudiera cerrar tus ojos, imaginarte a Cristo regresando en un gran caballo blanco. Con el ejército celestial de ángeles, con todos los santos, nosotros detrás de él, que vamos a ser miles de millones, la gloria será tan majestuosa que no habrá ojo en la tierra que no cape este momento tan significativo, el más importante en la historia. Después de la muerte y la resurrección, la resurrección de Cristo, de la humanidad, donde las cámaras de CNN, los youtubers, donde todo celular, toda red, todo mundo estará así. Miren, así, como en los conciertos, grabando a Luis Miguel, grabando a a Shakira, agarrando a Chayanne y todos así, no se quieren perder nada. Miren, cuando Cristo venga, todos van a estar así. Y subiendo las redes, ya. Imagínense el impacto, todas las redes sociales estarán transmitiendo el mismo, la misma imagen, el mismo video. Número dos. Dice la Biblia que no solamente todo el ojo le verá, sino que todo linaje y los que le traspasaron harán lamentación por él. Toda persona que ha rechazado a Cristo va a gemir. Y eso se refiere a todos los enemigos de Cristo. El resultado va a ser catastrófico porque la gente va a decir, sí, si sí es Jesús, si sí era Él. Si era el Mesías, si es el camino, la verdad y la vida, si es el Hijo de Dios, si es el, 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 el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si era Él. Y se van a lamentar y van a decir, ¿por qué no creí en Él? ¿Por qué lo rechacé? La gente va a llorar. Por el juicio que el Señor Jesucristo va a traer, porque ya no viene a salvar, viene a traer juicio a las naciones, viene a traer condenación a las naciones. Él regresará en gloria para ejecutar justicia, hermanos. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que he preparado para ustedes. Por favor, leámoslos. Abramos nuestra Biblia en Mateo veinticuatro, treinta. Que nos dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria dice Mateo 24 luego tenemos en Mateo 25 31 y 32 y cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los cabritos de los borreguitos como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos <laughs> Según de Tesalonicenses 1:7 al 8, dice Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Judas en el capítulo 1, bueno, tiene capítulos, versículo 14 y 15, dice, hablando de Enoc, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras limpias que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra de él. Apocalipsis 11 del 15 al 18. Apocalipsis 11 del 15 al 18. Dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de, de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios so poderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron, se enojaron las naciones, y tu ira, tu enojo ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Apocalipsis 19, once al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira. Del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene grabado como un tipo de tatuaje en el muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termino. Con el cuarto anuncio, número cuatro. Con esto terminamos, versículo ocho. Dice: Yo soy el Alfa y el Omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En este versículo se dan tres grandes descripciones de Cristo. Número uno, Él es el Alfa y el Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto, alfabeto griego y Omega la última. Es decir, Jesucristo es el principio y el fin de todo lo que hay. Él comenzó las cosas, Él terminará las cosas. Todas las cosas encuentran su propósito, su significado e importancia en Cristo. Número dos. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es el Señor. ¿Qué dice la Biblia? El que es. El que era y el que ha de venir. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir lo del versículo 5 en el versículo 8. El que es, el que era y el que ha de venir. Significa que Él es el eterno, el inmutable, que no cambia. Inmutable es que no cambia. Él siempre ha sido la misma persona y siempre seguirá siendo la misma persona. Él siempre será santo. Él siempre será justo. Él siempre... Será fiel, siempre será misericordioso. Eh, en fin, algunos versículos que comparto con ustedes. Los encontramos eh, en Hebreos, me voy un poco rápido, se nos está acabando el tiempo. En Hebreos 13.8, que nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eh, en Santiago 1.17 nos dice... Toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende el Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. ¿Sí? Y bueno, la tercera cosa que se nos revela o se describe de Jesucristo, que dice el versículo 8, que Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Todopoderoso. Esta palabra es pantocrator. Y la palabra quiere decir el que lo controla todo. El que lo gobierna todo. Él es el que controla todas las cosas. Y gobierna todas las cosas en todo el universo. Él gobierna la enfermedad de tu hijo. Él gobierna a los reyes de la tierra. Él gobierna y no se cae un pelo este y una hoja de un árbol o de una cabeza si no es por la voluntad de Dios esto significa que Jesucristo posee todo el poder él es omnipotente él es capaz de hacer todo es capaz de levantar un muerto todavía si él quiere no ¿Qué qué, qué qué hay difícil para Dios sí muchas veces no lo hace porque no es su voluntad lo controla todo, Controla los átomos, los protones, los neutrones, los, los, los protones, los electrones del espacio, la materia. Él, él controla toda circunstancia, evento y hecho en todo el universo, en todo el universo. Y, y quiero finalizar leyendo dos versículos: Colosenses 1, 15 al 17. Leamos, hermanos, que dice la Biblia, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hebreos 1 del 1 al 13. Dios habiendo hablado, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar, hermanos. Hemos acabado la tercera parte de este tema tan hermoso. Te damos gracias, Dios, en esta noche, porque... Podemos entender que la gracia y la paz son para cada uno de nosotros. Oh Dios, ¿cuántos de ustedes hoy necesitan más gracia y más paz? Esta viene por tu comunión directa con el Señor. Dile, Señor, yo necesito gracia y paz. Más gracia en el trabajo, gracia en con los, pap pa los papeles que estoy eh, tramitando, gracia, en fin. Estas solamente provienen de Dios, del que es, del que era y el que ha de venir, dice su palabra. ¿Cuántos de ustedes pueden decir gracias, Señor, porque eres el testigo fiel? Gracias, Señor, porque no retardas tu promesa. Y muchos la tienen por tardanza, pero tú has prometido regresar por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has redimido, porque eres el primero en resucitar de los muertos, porque eres el soberano de los reyes de la tierra. Gracias por hacernos reyes y sacerdotes. Gracias porque nos has exaltado, poniéndonos ese título de reyes y sacerdotes. Gracias porque si reinamos contigo es porque sufrimos contigo, pero también si te negamos, tú también nos negarás. Gracias porque vienes pronto, Señor Jesús. Por eso estamos estudiando Apocalipsis, la revelación de las últimas cosas, de los últimos acontecimientos, de las cosas que van a suceder pronto. Cuando vengas en las nubes, todo ojo te verá, Señor. Va a ser algo tan impactante. Ya no tarda, Señor, este acontecimiento. ¿Y cuántos harán lamentación? Yo te invito que tú no seas de los que hagan lamentación. Y digas cuánta razón tenían esos predicadores. Alan esa noche por el Zoom y la Biblia y todos los que predicaban de la venida. Y yo nunca hice caso, pero hoy quiero hacer caso. Hoy quiero entregarme a aquel que dijo: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hoy entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesucristo y dile, te confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados, soy un pecador, vengo a ti hoy Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Creo que Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Vengo a ti hoy Señor para que me perdones. Te quiero amar, te quiero seguir. Gracias te doy. Y al mismo tiempo, Dios, oro por todos los que están conectados. Señor, bendice cada familia. Bendice los que anden en valle de sombra y de muerte. Sé tú con ellos, Dios. Oramos por los enfermos, oramos por Estefano, oramos por los que tienen a sus enfermos con cáncer, con tumores, con toda clase de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, Dios. No importa, Señor, la, la enfermedad. Oramos. Levántalo, Señor. Oramos por nuestra familia que no te conoce, nuestros amigos que no son salvos, Dios. Oramos, Señor, por los ministerios. Oramos por las familias. Oramos por los países. Oramos por la paz en Jerusalén. Oramos, Señor, para que nos sigas abriendo puertas para predicar, que si no has venido es porque todavía hay muchos que se pueden arrepentir y venir a ti. Haznos ganadores de almas, discipuladores, Señor. Y que Padre, todos estos discípulos que están conectados en este momento sean fieles hasta el final, Señor. Fieles hasta que tú vengas por nosotros, poniendo sus ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Aleluya.